Editorial, sábado 12 de octubre de 2024. Convenio para fortalecer la seguridad en provincia de Pallasca. La seguridad ciudadana en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, tiene como fin asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la prevención de la comisión de delitos y faltas. Con este fin, el COPROSEC Pallasca elaboró el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2024-2027 y señala que los factores de riesgo de mayor valor predictivo son 1. Factores familiares como violencia familiar, falta de supervisión o control de los padres, malos ejemplos de conducta desde la familia. 2. Factores escolares o socioeducativos, ya sea violencia o deserción escolar. 3. Factores sociales, grupos de pares, las drogas y alcohol. Y 4. Factores socioeconómicos como el desempleo. En dicho plan, se asegura que en la provincia la violencia psicológica fue de 78 casos. Seguida por la violencia física con 29 casos y la violencia sexual 19 casos. El Centro de Emergencia Mujer atendió entre las mujeres 80 casos y en los hombres 36. En cuanto a la violencia escolar, el MINEDU precisa que en la provincia de Pallasca el tema es preocupante y debe tratarse desde una perspectiva holística, fomentando una cultura de paz, inclusión y respeto en la comunidad educativa. Por otro lado, la tasa de victimización por delitos contra el patrimonio, que incluyen robo, hurto, abigeato, estafa y otras defraudaciones, en la provincia de Pallasca se ha experimentado una tendencia creciente desde el 2017 hasta el 2022. Referente al porcentaje de denuncias de violencia física, hay un incremento constante desde 2017 hasta el 2022. Lo mismo sucede con la violencia psicológica, que en la actualidad es alta, referida al 2017-2019. Asimismo, la violencia sexual ha aumentado de 7 a 9 casos de 2021 a 2022. Muchos de ellos no se denuncian por varios factores. De la evaluación de los hechos delictivos que afecta a la provincia de Pallasca, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana ha considerado 5 principales a priorizarse: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica y secuestro, y delitos contra el patrimonio. Todo este panorama de inseguridad ha tenido como epílogo la firma del convenio Serenazgo Municipal Sin Fronteras o Vigilancia Interdistrital, suscrito por los 11 alcaldes de la provincia de Pallasca y otras autoridades, el 4 de octubre en Yapo, dentro de la quinta sesión ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, COPROSEC Pallasca, su aplicación de demostrar resultados positivos.